One thing they will promise, they're building you a throne. If only you had seen, they won't leave the truth alone. And now you can see the world, but you're blinded by the light. Vamos con la sección, a ver si podemos, con V de Victoria. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Jordi. Buenas noches a todos, de vuelta. Cuando termine la sección, si hemos sido capaces de hacerla como la tenemos preparada y obviamos toda esta interrupción, vamos a ver si alguien quiere patrocinar la sección con V de Victoria. Todos los que hagan una aportación vía Bizum, vía Superchat, vía lo que queráis, serán patrocinadores de la sección con V de Victoria. A ver si después de la... Estaba yo diciendo que después de la maldición de Tutankamón, que no es la maldición de Tutankamón, como le dice su prima, la de allí, la Carrasca, le dice la Carrasca, pues parece esto la maldición. Bueno, pues nada, vamos a ello. Este nuevo episodio, amiguitos, nos vamos a divertir, porque la he pillado con el carrito del helado. Yo he hecho mis tareitas y he pillado dos cositas que las voy a dejar para el final y nos vamos a divertir. Son dos cositas que la dejan en evidencia. Ella misma no sabe que se está echando tierra sobre su propio tejado. Este episodio comienza con una declaración de intenciones. Así, directamente, sin anestesia, una declaración de intenciones de Rocío Carrasco. Mejor todos desperdigados. Su madre quería a toda su familia unida, pero ella deja claro y tajante que mejor todos desperdigados. Di que sí, madre mía. Ole tú. Y para este nuevo episodio, amiguitos del circo, vamos a hablar del Antiguo, sí señores, del Antiguo Testamento, porque lo hay, y del Nuevo Testamento, que sabemos que lo hubo, y que está ya más trillado, y más hablado, y más toqueteado que un bonobús. En este episodio ella se porta de sus queridas gafas, estas que se pone así, que parece la abuela de la casa, y el almohadón la ha recuperado. Todo esto para apoyar ahí los papelitos, porque en este episodio nos trae papelitos, que es lo que le gusta a ella. Lo que le gusta unos papelitos a Rocío, le encantan los papelitos. Pero los papelitos, lo que no sabe es que juegan en su contra. Muchos de estos papelitos juegan en su contra. Unos porque se los saca de la manga, otros porque los recupera del baúl de los recuerdos y otros porque directamente mejor que no lo hubiera enseñado. Porque yo creo que aquí, la guionista, nuestra querida Anaís Pece, bueno, querida para ellos, le está troleando un poquito. Un poquito le está troleando, porque si no, no se explica. Si esta señora es guionista y ha hecho guiones fantásticos y maravillosos, y que es cierto que en el otro capítulo, en el otro documental, bueno, fue brutal la puesta en escena y demás, aquí también nos ponen una música celestial, una música apoteósica y lúgubre cuando pasan cosas tremendas, pero es que aquí yo creo que la están troleando, sinceramente. Yo creo que se están quedando con ella en estos nuevos episodios. Bueno.
En este nuevo episodio, como he dicho, el tema va del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto es como si estuviéramos en misa, amiguitos. Eso sí, precedidos y coronados por San Fidel, que nos está dando las bendiciones. Estamos todos bendecidos. Ella habla en este episodio, comienza muy sentida, eso sí, con esa declaración de intenciones, que mejor todos desperdigados. Es decir, la voluntad de su madre, ella siempre se la pasa pues por donde quiere. Y reconoce que, bueno, que es en el momento en el que sintió la orfandad. La orfandad se apoderó de ella, no me extraña, evidentemente había perdido su padre, había perdido su madre, y que además, pues el único acompañamiento que sentía era, como no, a los 10 minutos de capítulo ya mete a Fidel. Como no, Fidel era su todo y allí estaba para acompañarla. Y claro, aquí ya empieza a meter la primera pullita, si ya no lo ha metido con lo de los desperdigados. Ahora resulta que se estaba dando cuenta de que había perdido a su padre, a su madre, pero que también estaba perdiendo a su hija. Y aquí le cuesta decir hija. Yo lo he observado, es que ya me estoy convirtiendo en psicóloga, ya observo hasta su forma de expresarse y cómo utiliza las palabras. Y en este caso lo de hija, como que le ha costado, ¿eh? Ha costado ahí decir la palabra hija. Bueno, pues después de decir esto, comienza seguimos con el capítulo y, bueno, pues nos habla ya del testamento. Aquí vamos a empezar a hablar del Nuevo Testamento, es decir, el testamento válido, el que vale, el que se elevó a público, el que su madre firmó ante notario. Porque lo demás, ya lo veremos luego, son todo papelitos que se lleva el viento, que no sirven absolutamente para nada. Pero es que además juegan en su contra, ya lo veremos después y descubriremos por qué, para mí, por qué este Antiguo Testamento juega en su total contra. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was. Y bueno, es cuando ellos piden el certificado de últimas voluntades, cuando se enteran que la albacea es la famosa ya, famosa, aunque no sale nunca, solo salen los papelitos, es Doña Papelito. Parece que lo ha copiado de Rocío. Pues esta señora, Ana Iglesia, es cuando ellos descubren que la albacea va a ser, o es, o la ha nombrado su madre, Ana Iglesias, abogada. Y esto parece ser que no lo sabía nadie. Nadie lo sabía. Hasta que no piden el certificado de últimas voluntades, pues no se enteran de que va a ser esta señora la que se va a encargar de abrir el testamento y decirles lo que hay y lo que tiene cada uno de ellos. Y esta señora, quedaros bien con su nombre y acordaos que es la señora de los papelitos, la que no aparece nunca en la serie, apareció una vez de espalda en el primer capítulo para entregarle una carta a Rocío Carrasco y exponerle lo que su madre le dijo en sus últimos momentos y en sus últimas voluntades. Y aquí, Jordi, si quieres podemos ir lanzando papelitos para que vayamos viendo. Esta es la señora de los papelitos, la albacea. Salido aquí, pero bueno, ya estamos otra vez. Bueno, pues nada. Estaban aquí, Jordi, donde te pones tu nombre. Falta todo lo demás.
papelito, el último que hemos visto, este de aquí, es donde aparece la albacea, que ya nos apareció en el primer capítulo. Quedaros bien con la letra y con, bueno, con la tipografía de esto. Esto ya nos apareció, fue un papelito que le entregó en mano a Rocío Carrasco en el primer capítulo. Y aquí es donde le está diciendo que su madre, pues, no era frecuente dejar tantos legados a hermanos, sobrinos y demás familia. Eso no es normal, lo normal es que se heredan los hijos, que son los herederos legítimos, y que su familia, pues, se creía que estaban heredando de una madre, y no es así, no tienen que, no son herederos forzosos, ni los hermanos ni demás. Es lo que yo siempre os he dicho, no es normal que se hereden los hermanos, es que no es normal, no es habitual. Aquí heredan los hijos y los demás, pues si se encuentran con algo, bienvenido sea. Pues quedaros bien con esta letra y demás, porque es muy importante. Esta es la letra de la albacea de Ana Iglesias, que es la que se introduce por primera vez, según ellos, cuando van a pedir el certificado de voluntades. Y ella dice que a la lectura del testamento, pues va sola. Le pregunta, bueno, sin embargo, pues dice que Amador va con Rosa Benito, que lo entiende, porque como también heredan su hijo, pero que Tita Gloria tiene que ir con el Tito Libretas, como ella lo llama, y que eso ella no lo entiende, porque ella fue sola. Porque, otra vez vuelve a meter aquí al santo Fidel, Fidel el generoso, Fidel primero el magnánimo, según ella le dice, gordo, vámonos. Y el gordo dice, no, yo ahí no pinto nada. La primera vez que dirá en su vida que no pinta nada, porque en la vida de Rocío parece que lo pinta todo. Él le dice que no pinta absolutamente nada, el gordo dice que no pinta nada, así que ella se va solita, muy digna, a esta lectura del testamento. Y aquí es donde nos saca los papeles del testamento. Empiezan a ver que este sí, se ve que está sellado con las los sellos de cada finca, los apuntes de las fincas registrales y demás, de todo lo que hay en el activo del testamento. Va pasando hojitas y nos va leyendo, pues, lo que cada uno lo que a cada uno le ha correspondido en herencia. Y se van viendo una serie de cantidades. No solo de cantidades, primero, mejor dicho, aparece lo que le corresponde a cada uno y cómo se va produciendo la herencia de cada uno de los que ha dejado en legado. Es curioso que se ven luego los valores de cada activo, y a mí me han llamado la atención algunas cositas. Pero lo más importante es que ella, después de leer todo, lo que su madre había dejado y había testado y lo que le había dejado a cada uno, a ella la nombra heredera universal y tiene que hacerse cargo tanto del activo como del pasivo, de las cargas, de las deudas. Tú no puedes aceptar, cuando eres heredera universal, no puedes aceptar parte de una herencia, sino que además, no solo una parte, sino que lo heredas todo lo que te hayan dejado, pero además con sus deudas, y te tienes que hacer cargo de ellas, tienes que hacer frente a esas deudas. Se puede hacer a beneficio de inventario, que es lo que creo que ellas hicieron, es decir, saldar parte de esas deudas con la masa hereditaria. Pero ella habla de esto como si hubiera salido de su propio bolsillo, que ella tuvo que pagar todas esas deudas que había ahí en esa herencia, las cargas que tenían cada una de las fincas y de la masa hereditaria que existía. Pues claro, madre mía, es que esto es aquí así y ha sido toda la vida, esto es por ley, y más cuando eres heredera universal. Tú no pagas nada, lo está pagando tu madre. Es como si tu madre hubiera liquidado estas deudas en vida y luego te las pasa a ti libres de cargas y las reparte. Es lo mismo, pero ella se lo coloca como si hubiera sido la más generosa del mundo, y ella además, no más de generosa, sino además de que desgraciadita ha sido que lo ha tenido que pagar todo ella. No, es que para eso eres heredera universal, que no es solo un título para poner en una placa en la entrada de un museo y te lo lleves a tu casa también, la fotocopia, si quieres. No, ese título te otorga tanto beneficios como responsabilidades, y no las pagas tú, es que las estás cogiendo de la masa hereditaria, de lo que te ha dejado tu madre. Es decir, no te hagas la víctima. Esto es lo primero que nos hace ver, que es una víctima y que ella ha tenido que pagarlo todo y que le ha tenido que entregar a sus titos todo limpio, que ellos no han tenido que pagar nada. Claro, es que ellos no son
herederos universales. Tanto se te llena la boca de decir que eres heredera universal, pues cariño mío, seas heredera universal para lo bueno y para lo malo. Y en este caso no hay malo, porque de tu bolsillo no ha salido nada, ha salido del patrimonio de tu queridísima madre. Queridísima, entre comillas, porque en muchas ocasiones creo que la deja en muy mal lugar. En muy mal lugar, sobre todo hablando de que era mejor que estuvieran todos desperdigados, toda su familia. Cuando sale tu madre en primer plano hablando de que ella lo que quería es que estuvieran todos juntos y unidos. Pues para ella, a ella la nombra, pues propietaria del remanente de todo lo que quede. Se va viendo lo que deja a Amador, lo que deja a Gloria y al Tito Antonio. Bueno, no al Tito Antonio, en realidad se lo deja a Gloria y a Amador, que, vuelvo a repetir, no tenían por qué heredar absolutamente nada. Su madre fue muy generosa, esto demuestra que los quería. Entonces le deja una serie de cosas a su primo también, porque era su primo Fernando, Rocío Jurado, era madrina de Fernando. Le deja al secretario, que fue como un hermano para ella, Juan de la Rosa, también le deja un dúplex. Y bueno, y deja dicho pues lo que le queda a la hija y todo lo que sería para ella. Y entonces ella, como heredera universal, tiene que hacerse cargo de liquidar todas estas deudas para que los siguientes legatarios puedan acceder a sus inmuebles o a sus la parte que le ha dejado Rocío Jurado en herencia le quede pues libre de cargas y demás. Y eso lo tiene que hacer ella con la masa hereditaria, que es lo que se suele hacer pues cuando se hereda a beneficio de inventario. Pero ella ya empieza a decir que ese testamento es inoficioso. Inoficioso, ojo, cuidado, inoficioso. Inoficioso no lo es. Es que si fuera inoficioso, tú no podrías haber aceptado este testamento, se hubiera tenido que impugnar. ¿Y qué estamos hablando? Ella le ha visto la palabra, la ha sonado muy bonita y ha dicho, venga, la voy a decir, inoficioso. Rocío Jurado pues tenía una serie de sociedades, no solo era una persona física, sino que también poseía sociedades, con lo cual pues también existía una figura de la persona jurídica una sociedad. Entonces, a través de esa sociedad pues tenía a nombre muchos de los bienes que heredaron sus familiares. Y entonces Rocío, aquí es donde dice que ellos heredan, porque se ve en la herencia, en la original, la que presenta y la que se ve con el sello y con los registros y el número de finca registral de cada una de las cosas que hereda, ahí es donde se ve que heredan pues participaciones de esa empresa, pero que esas participaciones son del nudo de la propiedad que les corresponde, es decir, que Rocío Jurado les ha querido dejar. Pero ella se agarra a esto, de que como es una empresa y que lo que les deja es participaciones de empresa, pero esas participaciones son para la propiedad que les adjudica. Es decir, si a Juan de la Rosa le adjudica las participaciones de la empresa X, que son propietarias del duple de Chipiona, es para que oficialmente se haga, porque es una persona jurídica, no es una persona física, tienen que hacerlo así y dictaminarlo así. Pero ellos se agarran a esto, como a esta triquiñuela, para decir que si por ella hubiese sido,
tanto sus titos como el propio, bueno, no, a ese no lo mete, pero bueno, hubiera sido igual a Juan de la Rosa, hubieran heredado los papelitos de esa sociedad. Los papelitos se refiere a las acciones, es que es verdaderamente torticera, es muy torticera y cínica. Es decir, ella dice, yo podría haber cogido y darle sus acciones correspondientes y hubiésemos sido todos socios. No, esa no era la voluntad de tu madre, esto era un formalismo, era una empresa que tenía a su nombre esas propiedades y tenían que describirlo así, las participaciones de la propiedad de la finca tal y la finca tal. Y ella se coge a eso para decir que si por ella fuera, hubieran heredado a esos papelitos. Aquí es donde sale el tomate y su intención. Ella lo que no quería, con estas palabras, nos está diciendo la verdad de todo, que no quería que hubiesen heredado. Ella hubiese querido ser la heredera universal y además única, que son dos conceptos totalmente diferentes. Ella quería ser la heredera universal y además única. No quería compartir absolutamente nada con nadie. Y aquí se ve, porque sale la bomba. Es cuando ella dice, no hubiese podido ninguno coger un bien. Yo le hubiera dado las acciones, las participaciones y ¡pum! Pero, ojo amiguitos, no la dejaron. Hablan plural porque ella es así. No la dejaron. Es decir, no la dejó Fidel. Aquí sale la figura de San Fidel I, el magnánimo, el generoso, que es el que le dice, escucha gorda, que es que tu madre está, me parece a mí, no sé por qué, pero me parece a mí que estas no son las voluntades de tu madre, que tu madre no quería dejarle papelitos a su hermano, ni a su hermano del alma, Juan de la Rosa. Me parece que no. Yo no sé por qué, pero a mí me parece que esto no es lo que quería tu madre. Yo creo que tu madre que lo que quería es que les llegase la herencia que puso en el testamento, le llegasen los bienes inmuebles que había dictaminado. Y gracias a Fidel, bueno, yo le he puesto un poquito de fantasía, ya lo sabéis, que me gusta un poco hacer teatrillo. Pues Fidel, gracias a Fidel, Rocío no fue mala. Una pedorreta santa a quien tú creas conveniente, porque luego igual te la patrocinan. Bueno, es que ya te digo que me salen así un poquito de... Tengo que meterme en el momento. Me salen las pedorretas, pero bueno. Esta va por lo de los papelitos. Eso tiene que ser. Tenemos que estar cronometrados. Pedorreta, sí. Pues nada, y ella, es que ella pobrecita mía, que es que había heredado muy poquito, ella no ve nada más que gastos, ve muchos números y gastos. Ella hereda los siguientes activos, la mitad de la finca del administrador, la mitad de la finca del administrador que está a nombre de su madre, la otra mitad está a nombre de la empresa, pero que es lo mismo, es decir, las dos mitades, la mitad de la casa de la moraleja. Y los George Royalty, el nombre de su madre, los enseres, joyas, ajuar. Pues esto es lo que ella dice que hereda. Aquí no se habla de las casas de Miami. Bueno,
A mí, entre las cosas que se están valorando, porque empieza a sacar una serie de valoraciones que yo la había preparado, pero no las tengo aquí disponibles, se puede ver pues las valoraciones que hace y las cantidades que se ponen en cada uno de los papeles. A mí, el que me llama más la atención es que se valora la finca de la Tita Gloria, es decir, el chalet que le deja de mi abuela Rocío a Gloria Mohedano, a su hermana, pues está valorado en 390.703 euros. Y entonces, estamos hablando de un chalet que está en Chipiona, que es un pueblo, aunque está en la costa, pero valorado en ese año, estamos hablando del 2006, está valorado en 390.703 euros, 703, con 56 céntimos. Y ella aquí hace un hincapié diciendo que, o sea, se ve que la tirria la tiene con su tita Gloria, porque es donde más hincapié hace de que es una cantidad irrisoria, que se ha valorado ahí por una porquería, que eso es una cantidad muy pequeña y que eso, pues a mí me parece que para el año 2006 un chalet en esa zona, que no estamos hablando que en Madrid, que en Barcelona, que estamos en el País Vasco, pues que el metro cuadrado está muchísimo más caro, pues ese chalet, aunque tenga 300 metros cuadrados, pues está bastante bien de precio, son 390.000 euros del año 2006. Bueno, pues ella hace así como diciendo que es ridículo, vamos, que es ridículo. Luego se ven una serie de cantidades en lo que está valorado tanto en la Casa de la Moraleja, que por cierto está valorada por encima de lo que después la venden. Ellos se ven que la valoran entre 3.400.000 y pico mil euros y después veremos que la venden por 3.100.000. No sé si es que se devaluó en esos meses, no tengo ni idea, o que la pirulilla pasó por ahí, no lo sabemos. Lo que también me llama la atención muy poderosamente es lo poquito en lo que está valorado el ajuar, porque ella está hablando también de que hereda evidentemente el ajuar, en el ajuar, en los enseres estamos hablando de joyas, pieles, aparte de los royalties, ¿no? El ajuar serían todo lo que hereda de su madre, que sabemos que tenía muchísimas joyas, además he sabido que ella tenía bastantes joyas, pieles también, muchísimos vestidos. Y me asombra muchísimo que este esté valorado, este ajuar, esté valorado en 314.579,40. 314.000 euros. Casi 315.000 euros. ¿No parece muy poco para el ajuar de la más grande? Es que os puedo decir que perfectamente un abrigo de pieles, un abrigo de bisón, que afortunadamente, bueno, a mí no, yo odio las pieles, evidentemente sabéis por lo que es, pero hay gente que le gusta y que desgraciadamente las compra. Y puedo deciros que en cualquier peletería, un abrigo de bisón, por menos de 100.000 euros no los compro. O sea, 100.000 euros no, pero perdón, me he pasado. Pero que son caros. Es decir, si hablamos en pesetas, 6.000 euros. No, 6.000 euros no. No, ¿qué dicen? No. Muchísimo más. Puede costar más, ¿eh? Depende de cómo sea el largo y demás. Y luego cualquier traje. Euros son un millón de pesetas en whisky, ¿eh? Sí. Un millón de pesetas en whisky. Es que puede costar eso o más. Pero que es que me parece muy poco. Y sobre todo en joyas. Hay joyas que, si sumamos todo eso y todos los trajes de Rocío, me parece tan poquito, 314.000 euros. Pero bueno, no lo sé. Eso es lo que ellos ponen ahí. Y además, ella hereda 1.000 participaciones de la empresa que es propietaria de todos los bienes que se reparten a sus tíos y demás. 1.000 papelitos, ahí lo está, como ella dice, 1.000 papelitos, heredan 1.000 acciones, de la 1 a la 1.000. Y sus demás tíos heredan las acciones que corresponden y que son propietarias de esos bienes inmuebles que les corresponden según quería Rocío Jurado. Luego vemos el pasivo y todo lo demás. Luego vemos el pasivo y todos los gastos, porque estamos hablando del activo. Ahí se valoran todas las viviendas que tiene Rocío, todas las casas, etcétera, aparte de dinero en el banco, etcétera, etcétera. Y luego vamos al pasivo, ella nos encuentra el pasivo. En resumen, el total de activos de Rocío Jurado eran la friolera de 10.485.979,93 céntimos.
Esto es una cantidad considerable, para que luego diga lo que dice a continuación, pero bueno. Y luego está el pasivo, es decir, todos los gastos que llevan acarreados estas propiedades o los gastos pendientes que hay del difunto, porque puede haber muchísimos gastos de, por ejemplo, funeraria, gastos de papeleo, de notario, etcétera, etcétera. Para ella, según nos dice, pues existen una serie de préstamos, bueno, que figuran en el testamento, préstamos que hay que liquidar, porque claro, tú puedes tener una vivienda que vale 3 millones de euros, pero tiene un préstamo a lo mejor de 900.000 euros, pues todo eso hay que liquidarlo. Entonces, en total de gastos de pasivo, es decir, de deuda, hay 1.810.000 euros. Una cantidad considerable. Y a esos gastos dice que incluyen, ojo, aparte de los préstamos, gastos de hospital. Ojo, gastos de hospital. Se ve que había muchos más gastos. Seguridad social, impuestos, de ayuntamiento, IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los gastos que conllevan, pues, liquidar los activos, ¿no? Entonces, a mí me sorprende porque mete también que hay otros gastos de hospital, otros pendientes parece ser que había. Y ella dice que, vuelvo a repetir eso, que, bueno, pues que la deuda, al aceptar la herencia, pues tiene que aceptarlo todo. Evidentemente es que es así. Tú tienes que aceptarlo todo. Si no, rechazas la herencia. Y claro, si hubieras rechazado la herencia, pues nadie cobra. Pero ¿quién se va a creer que tú vas a rechazar la herencia? Mira, esta, para ti. Esta sí que te la dedico. Esto es absurdo. ¿Cómo? ¿Cómo va a rechazar una herencia que son de 10 millones, aunque le quitemos 1.800.000 de gastos? Porque tú digas que tengas que pagar esos gastos. Es que no los tienes que pagar tú. Los pagaba tu madre con su propio dinerito, con la propia masa hereditaria. O sea, qué absurdo que digas esto. Y que además te hagas la víctima diciendo que tienes que dejarle a todos tus tíos, porque la finca que le deja a Amador, la nave que le deja a Amador, tiene una carga hipotecaria de 60.000 euros y que tienes que hacerte cargo tú y pagársela. Pues claro, alma de cántaro, porque eso eres, para eso tú eres la heredera universal. ¿Quién la va a pagar? ¿El tito? Entonces, ¿el tito qué cobra? ¿Qué coge? Su madre quería que le dejara a cada uno todo limpito de gastos, igual que a ti. Tú te quedaste con lo que sobró, igual que todo. En fin, ella en esto se pone como si fuera la única en este mundo que ha recibido una herencia y que ha tenido que hacerse cargo de deudas y de cargos del que ha testado. En fin, es que no hay por dónde cogerla y lo que me sorprende es que tanto Anaís Peces como todo el equipo y guionista y la gente que está viendo este capítulo le diga, ay, qué ver, qué pobre mujer, todo lo ha tenido que pagar ella. No, señora, lo ha pagado tu madre, te lo vuelvo a repetir. Y encima, pa' colmo, dice que han salido otros gastos, de repente, otros gastos de Houston, unas facturas que se han quedado ahí por cobrar, ella para ir liquidando cosas, que yo no sé, ella muestra la factura, pero resulta que había una factura de 447.000 euros que se habían quedado sin pagar y que, curiosamente, la llaman mucho tiempo después para decirle que este pico está por ahí rondando lo que te rondaré, morena, y que tiene que hacerse cargo de 447.000 euros. Y digo yo, ¿Rocío Jurado no había hecho una gala para pagar todos los gastos? Pues sí, la había hecho la pobre mujer. Pero se ve que en los últimos meses que estuvo, por la última intervención, pues se originaron nuevos gastos y eso, fíjate tú, no se habían pagado. No se habían pagado, pero no vayas tú a creerte que son unos gastos de 10.000 euros, 20.000, 30.000. No, 447.000 euros. Y claro, eso hay que sumarlo a los gastos, que aquí es donde yo creo que estaría el lío. Esto ya es opinión propia. Aquí es donde yo creo que estaría el lío, porque de repente empiezan a salir una serie de gastos que hay que pagar, que ella va descontando. Y claro, seguramente aquí los titos estarían todos flipando, pero bueno, ella presenta esa factura
que no sé si me la puedes recuperar, ¿no? No me podrás poner factura, porque lo importante de esa factura es que la fecha de la misma, con los gastos médicos de Rocío Jurado, están en un importe total de, o sea, una, con una fecha de marzo del 2006, corresponden a un periodo de enero del 2006 a marzo del 2006, pero la factura tiene fecha de julio del 2008, o sea que están como 2 años sin cobrar esa factura, y de repente en el 2008 sale esa factura. A mí me llama poderosísimamente la atención. Por eso digo que enseñar papelito te perjudica. Bueno, pues total, que al final, descontando todo, al final las cargas que tiene toda la herencia de Rocío Jurado son 1.168.391 euros, que ella paga todo. ¿Y para pagar cómo lo hace? Pues su madre se lo dice en el testamento. Con la mitad de la moraleja, cuando se venda la moraleja, tú tienes que, con ese dinerito, liquidar todas las cuentas. Liquidarlo todo, y para eso te lo puso su madre. Es decir, a ti tu madre no te dejó sin nada para poder liquidar sus bienes, sino que te dejó bastantes cositas para que, y bastantes inmuebles para los que, con los que hacer frente a los gastos que también tenía toda su masa hereditaria. Y claro, otra vez vuelvo a repetir que es que hay que ver que ella se lo entregó a todos, pagó los gastos de venta. Pues claro, tienes que pagar los gastos de las ventas, tienes que liquidar para que además cobraran tu hermano, porque la otra mitad de la casa de la moraleja era lo que heredaban, era la legítima estricta, tanto de Gloria Camila como de José Fernando, la legítima estricta. Eso era para ellos, y esa legítima tiene que cobrarla libre de gasto y de polvo y paja, porque ellos no eran herederos universales, querida mía. Pero claro, ella tiene que meter otra vez de nuevo aquí a la tita Gloria, que le tiene una inquina, a la tita no, la tita rara, porque ella la llama rara, pero era muy rara, que ella no se sentía a gusto. Cuando murió su madre no se pudo acercar a ella, porque Gloria era una tita rara, oscura, siniestra, parecía la Mila hablando de Isabel Pantoja. Pues nada, porque sus titos, la verdad es que se sorprendieron, porque cuando abrieron el testamento y lo leyó Ana Iglesias, se quedaron sorprendidísimos, porque ellos, sobre todo Gloria y el Tito Libretas, como ella lo llama, se esperaban otra cosa. Y claro, aquí Anaís Pérez le dice, ¿el qué? Explícame. Dice, bueno, más adelante te lo diré. Y aquí es donde entra el Antiguo Testamento, que no vale para nada, pero es donde ella quiere meternos lo del Antiguo Testamento. Anaís le sigue diciendo, pero es que sorprende mucho que tu madre, tu madre, para todo lo que tenía, parece que tenía poca fortuna, o sea que eran muchos bienes, pero estaban muy hipotecados, no había liquidez, es decir, estaban hipotecados, al final el remanente que quedaba era poco. La Anaís pesa ahí metiendo el dedito en la llaga, para que la otra pueda contestar, claro, la culpa es de Yerbabuena, eso era un pozo sin fondo, allí en Yerbabuena es donde mi madre se dejó todos los cuartos. Bueno, esto lo estoy también yo poniéndole teatro, porque, ella quiere hincapié en que su madre, pues en Yerbabuena, que ella lo consideró su casa, y allí se dejó una fortuna, que ya vimos los papelitos, acordado de los papelitos de los gastos que su madre tuvo en Yerbabuena. Errar un caballo, 3.000 pesetas. Eso fue apoteósico. Aquí también presenta unas facturas que son muy divertidas, porque hablando de que ella también se queda los royalties de su madre, habla de que los royalties, bueno, pues que Rocío Jurado no era una gran vendedora de discos, no. Su madre, además las letras no eran suyas, pues solamente le quedan los royalties de los discos. Y que claro, en el año 2006 sí había unos royalties muy elevados de su música, más de 26.000 euros, porque había muerto, y entonces era el año en que murió, y evidentemente sube la venta de discos. Pero que después, ella, pobrecita, le han quedado unos royalties ridículos, y nos presenta unas facturitas que la verdad es que son muy graciosas. Unas facturitas en las que se ven los royalties de 1.000 euros,
Es que a mí me parece increíble que de royalties de una persona como Rocío Jurado sobrecobre 1.000 euros. Claro que las facturas que nos presentan son de los años, ahí se ven las fechas, 2000 y 2009, 2000 no sé qué. Verás cómo no pone los de estos años, que se han utilizando de estos últimos años, que con esto del documental y demás, pues se habrán estado utilizando muchas de sus canciones. Las últimas no las pone. Ella pone lo que le interesa. Pobrecita que solo cobra de su madre 1.000 euros de royalty al año. Oye, tú sabes. O sea, esto me parece desastroso. Pero bueno, ella para meterlo de hierbabuena y para decir que su madre, pues al final, es que no tenía tanto, pues porque todo lo metía allí en hierbabuena, pues ahí es donde mete ya el momento. El momento de los malos tratos, entre comillas, la mala vida de Ortega Cano. La mala vida de Ortega Cano hacia Rocío Jurado, según no San Marcos, 23.4.5, no, según Rocío Carrasco. Aquí es donde mete el episodio que me parece más vergonzoso otra vez, más sucio otra vez, porque hace incidencia una vez más, a la mala supuesta vida que recibió Rocío Jurado por parte de Ortega Cano. Cosa que me sorprende, porque sí se ha hablado de que Ortega Cano, pues, era un señor que tenía bastantes problemas, que a veces, pues, se iba un poquito, se venía arriba y demás, pero no era esto lo que aparentaban. Y si esto pasó, su madre nunca lo contó. Pero ella es que da a entender que fueron malos tratos psicológicos o malos tratos, porque no habla de físico, pero da a entender esto. A lo mejor yo lo interpreto mal, pero a mí me da la sensación de que esto, ella habla de un maltrato psicológico, de unas humillaciones por las que la hacía pasar, y esto está tipificado. Hoy en día sí, entonces no, pero hoy sí, estamos hablando de algo muy grave. Está condenando, igual que condena a Antonio David, está condenando a Ortega Cano. Que yo creo que esto no lo debía ser en su día, porque además Anaí, mira tú por dónde, se lo pregunta. Pero bueno. Y además ella dice que todos lo sabían, que todos sabían la mala vida que le dio a su madre. Que fue los peores momentos, las últimas peores horas de la vida de Rocío Jurado. Y aquí es donde Anaís Pérez le pregunta, pero si todos lo sabían, ¿cómo es que tú no lo dijiste, no lo denunciaste? Y ella aquí ya, en plan sufridora, nos dice que ella no estaba para sí misma, con lo que tenía encima ella, por Dios, con lo que ella tenía encima, ¿cómo iba a estar para su madre? No estaba para nadie, ella no estaba para nadie. Y para eso, para apoyar este testimonio, nos sacan a la Palomita García Pelayo, nos la traen aquí a colación para decir que normalizaron, la familia y Rocío Jurado, normalizaron comportamientos y actitudes de Rocío, de Ortega Cano. Que la normalizaron, ¿eh? Normalizaron actitudes y comportamientos de Ortega Cano. No se nos olvide, ¿eh? Y todo esto con Ortega Cano, el pobrecito, que le han cogido unas imágenes, diciendo, hombre, yo no soy perfecto. Esto sacado de contexto, pues evidentemente impacta y dice, hostia, pues está reconociéndolo. Ostras, está reconociendo Ortega Cano, que ha sido muy malo. Y claro, nos ponen las imágenes de Ortega Cano diciendo esto, que él no ha sido perfecto, para afirmar más todavía, con más contundencia, que se comportó mal. Nos ponen imágenes de Amador abrazando a Ortega Cano, Rosa Benita igual, y ella dice, ¿veis? Es que yo no sé cómo no se les cae la cara de la vergüenza. Dios mío, de la misericordia. Así con todas estas palabras las dice. Dios mío, de la misericordia. Cómo no se les cae. Estando ahí, le faltó decir el CER, ¿eh? Estando ahí con ese señor.
Lo que se le olvida es que ella misma, en numerosas apariciones, incluso en Canal Sur, cuando Ortega tuvo el accidente, cuando se murió su madre, ella también se ha abrazado a ese señor. Y ella también ha estado al lado de Ortega Cano. O sea, no sé cómo llama cínico a sus familiares por estar y apoyar a Ortega Cano cuando ella misma lo ha hecho. Es que está reinventando la historia. Y todo esto es para decir que Ortega Cano le puso las maletas a su madre en la puerta de la finca y que ella y Fidel tuvieron que ir a recoger a su madre, pero que su madre no quiso decirlo ni contarlo. Y que si ella no lo quería contar, pues claro que ella no podía hacer nada. Y es que esto es patético. ¿Y eso quién lo sabe? Pues nadie, solamente ella y Fidel. No hay nadie para testificarlo. Pero sí, señores, hay alguien. Se traen a Maritere, a la madre, a la reina madre. Nuevamente se traen a esta pobre mujer, a esta pobre señora que está para estar en su casita tranquilita. Pues nada, se la traen a la señora para decir que no fue feliz. Para decirnos, Mariteri, a mí Ortega Cano me dijo que no se había portado del todo bien con Rocío Jurado. Así lo dice la señora y se queda tan tranquila. Se queda tan pancha. O sea, ella da fe de que Ortega Cano le ha dicho esto y que no se había portado del todo bien. Esta es la juez, esta es la notaria que presenta a Rocío Carrasco para decirnos que es verdad lo que ella dice de que Ortega Cano tuvo un mal comportamiento con su madre. Quítame de la ventanita. De nuevo se extraen a esta señora solamente para este momento. La deberían haber vuelto a guardar y no haberla sacado más, pero bueno. Y la prima, la famosa prima esta no mediática, también la sacan un momento para decir, ¡ojo! ¡Ojo! Aquí viene ya la bomba. La bomba. Que Rocío Jurado se iba a separar de Ortega Cano. Porque sí. Porque ella lo sabía y porque se lo contó Rocío Jurado. Y ya está. Todos estos son los testimonios que trae Rocío Carrasco para corroborar la versión de que Ortega Cano se portó muy mal, le puso las maletas a su madre en la puerta de Hierbabuena y que era malo, malísimo. Pero es que además utiliza una palabra horrorosa, ¿eh? Dice, él sabe que en muchas ocasiones fue como un perro. No se portó bien, fue como un perro. Y ahí ve la connotación de la palabra perro y dice, bueno, creía yo que iba a rectificar, pero no, ¿qué va? Dice, con perdón para los perros. Que él tiene que vivir. Él tiene que vivir con este remordimiento, porque al menos tiene conciencia. Él tiene que vivir con este remordimiento. Y digo yo, tú también. Tú también tienes que vivir con ese remordimiento, Rocío. Vuelves a utilizar, vuelve a pasarte lo del efecto espejo. Estás proyectando en Ortega Cano lo mismo que te está pasando a ti. El remordimiento de las últimas horas de tu madre. Contigo, con lo problemática de su hija. Con la caprichosa de su hija. Con la que había que aceptar a toda la persona que estuviera con él. Y aquí ya por fin deja a Ortega Cano, lo deja tranquilito después de decirle que se había portado como un perro, que había sido un perro, pues es donde Anaís le pregunta, oye Rocío, ¿y tu madre tenía papeles? ¿Tenía cosas escritas? Madre mía, lo de los papeles. No lo han dicho veces lo de los papeles. Vamos a comer diario, papelitos, notitas por todos lados. Ni hay diario, ni hay herencia, ni hay antiguo, bueno, sí hay herencia, no hay antiguo testamento, no hay absolutamente nada. Tú ahí te sacas de la manga que lo que tenía era una libretita pequeñita que tú te encontraste y que te las encontraste
pero que, oh, fíjate tú, ¿eh? Era como un diario, pero era cosa que su madre apuntaba, pero resulta que ella lo vio, lo descubrió, esa libretita pequeñita, una libretita pequeñita, sí, una libretita pequeñita, pero ella lo vio, ¿y qué hizo? Pues lo destruyó, se quedó con una hoja y el resto lo destruyó. Esta te la dedico, pero con todo. Ahí veis ese fuego que ha puesto Jordi, este último fuego es el que ponen con una música impactante para decir que ella se encontró una libretita con un diario manuscrito de su madre y se quedó con una hoja y le prendió fuego al resto. Esto nos ponen además una hoguera, no solamente el mechero, ¿veis? Esto parece la película de un bidón de gasolina y una chica con un mechero, no me acuerdo del título. Pero vamos, parece esta película, una chica con un mechero, o una descerebrada con un mechero. Esto es tremendo. Dice que lo quemó. Esto no hay quien se lo crea, en la pedorreta máxima te la hago. Esto no hay quien se lo crea, tú vas a quemar algo de tu madre escrito, que tiene un valor sentimental increíble, no se lo cree nadie, te guarda una hoja dice, y que esa es la hoja que llevas al juzgado cuando Gloria Camila te pide los papeles que has utilizado, si hay documentos o papeles, manuscritos de tu madre, que vas a utilizar en esta segunda parte del docubrodrio, porque tú hablabas de diario y que había un diario, después resulta que no eran diarios, después resulta que eran unos papelitos, después resulta que eran unos posis, después resulta que eran unas anotaciones que hacía por ahí en las servilletas del papel. Que no, Rocío, que no había nada. Esto te lo has vuelto a inventar. Pero vamos, de cajón. Sí, estos son los papelitos que se encontró ella, una libretita de su madre, muy cuqui, muy mona, que ella quema con un mechero y un bidón de gasolina, seguramente. Habría que verla en su imaginación quemando los papeles del camión. Madre del amor hermoso, si es que no hay por dónde cogerlo, si yo os digo que hoy vaya rey. O sea, que ella quema eso, se queda con un papel y ese papelito, esa notita, ella fue allí al juzgado y le dijo a Gloria Camila y al abogado, mira, toma, aquí están los papeles. Es que vamos, hija mía, que queda mucha risa, que esto no puede ser. Y que no los querían, esos papeles no los querían. Pero ojo, 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 amiguito, que resulta que después... ¡Ojo, mira tú por dónde! Han aparecido dos hojitas más. Ella siendo allí, recopilación con todas las cajas que hicieron de procesión, esas cajas que se trasladaron a los platós de Telecinco e hicieron aquel documental vergonzoso con los contenedores que sacaron las cosas de su madre, pues ahí aparecieron dos papelitos más. ¡Qué chachi! Tenemos dos papelitos más.
no sé para qué. Yo digo, ahora nos va a decir que va a haber una tercera parte. Con esos dos papelitos, amiguito, puede haber una tercera parte, porque si con un papelito se ha montado un segundo documental, pues con dos papelitos tenemos, bueno, la trilogía del Señor de los Anillos. Pero no, malotes, no os emocionéis, que no va a haber tercera parte. No, vaya por Dios, qué ilusión. No, es que esos dos papelitos se los ha guardado porque los va a presentar en el juzgado. Porque ella es muy honrada y los va a presentar en el juzgado. Los dos que se han encontrado nuevos de esa libretita, esos dos papelitos, se los va a llevar al señor juez sin que se los pidan, ¿eh? Ella, sin que se los pidan, los va a aportar, porque es que es muy generosa. Y de paso dice que lo va a llevar al juzgado porque, claro, decían cosas, pero eran cosas muy heavy, dice Anaí. Decían cosas muy fuertes. Es que no sé cómo decírtelo, Anaí, pero que sí. Si mi madre la apuntaba, esto era cosas que le pasaban a ella y que ella apuntaba porque consideraban que eran muy fuertes que le habían pasado. Ahí, haciendo daño en la herida. Bueno, ella luego continúa su relato diciendo que Amador, ojo Amador, el del documental, que dice que te come los mocos, que nadie te llama para nada, que le das pena, Amador, ojo Amador, atento, apúntate, dice literalmente, no lo llama nadie, no hace nada, está caído en decadencia, que le da lástima, al final es que le da a Tito Amador, le da lástima, porque es un señor que está ahí comiéndose los mocos sin hacer nada sentado en su casa. Amador, el del documental, mira tú por dónde, no estás haciendo nada, según ella, te estás comiendo los mocos. Viene la parte divertida y ya final, que es donde aparece el Antiguo Testamento, según San Mateo, no, según Rocío Carrasco. Y Fidel lo vamos a dejar descansar un poquito. Y todo nos lo ponen en contexto de la aparición de este Nuevo Testamento para decirnos. Aquí ellas le van apareciendo cosas, parece la caja de Pandora, cada día va apareciendo una cosa nueva, ¿no? La libretita, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Bueno, pues para ponernos en contexto, dice que esto se produjo pues cuando Ortega se marcha de aquella casa, ¿no? Y para hacer daño y pupita, ella recupera a la tita Gloria y dice que es que no tenía sentido que ella que Ortega Cano se fuera a la hierbabuena con los niños. Que esto fue cosa de la tita Gloria, que no quería nada más que mangonear a ella y dominar a ella la situación. Pero no nos olvidemos que Ortega Cano se tuvo que ir de allí porque ella iba a vender la casa, porque tenía que hacer frente a todos los gastos de la herencia. Entonces no me diga que Amador se fue a Hierbabuena por gusto, se fue porque tenía que irse y ya está, no había otra razón. Pero bueno, según ella se fue el 24, se fue en diciembre de ese mismo año, pero las Navidades la pasearon juntas. Y claro, Anaí se sorprende, ¿cómo va a pasar las Navidades con un señor al que llamas que se ha portado como un perro con tu madre? Lo que no se acuerda Anaí es que años antes esta misma Rocío Carrasco ha estado abrazando a Ortega Cano después de fallecida su madre en multitud de ocasiones. En multitud de ocasiones, hasta públicamente lo ha dicho. Así que no venga de digna hora y no se haga la cínica. Ella dice que lo hizo por los niños. ¡Hombre, anda! Ahora han salido los hermanos. Por los niños, por sus hermanos, pobrecitos, para mí las Navidades, menos más, las magnánimas.
Qué gran corazón tienes, hija mía. Sería la única vez, pero bueno, que se quedó allí con los niños. Y que además, aquí, ahora mete el coche. El coche. Que como ese fue el último día que estuvo allí Ortega Cano en la casa, esas navidades, pues ya antes de que se fuera, ¡ojo! Le pide el coche. Y lo del coche lo hace con toda la mala idea del mundo, para volver a sacar a colación el tema del problema de Ortega Cano. Le dice que le daba miedo, que le daba miedo que Ortega cogiera el coche, que además era propiedad de la empresa de su madre, suya, de Rocío Carrasco, y que no tenía por qué llevarse el coche, pero no porque ella no quisiera que cogiera el coche, no seáis malos, no penséis mal, es que ella no tenía miedo, porque sabía el problema que tenía que saber que tenía este señor y no quería tener problemas legales. Este es otro dardo envenenado y otra puñaladita más para el cuerpo imaginario de muñeco de vudú de Ortega Cano. Y aquí es donde entra el momento cumbre del episodio, donde ella patina como nunca, pero patina pero con la inconsciencia del ignorante, con la prepotencia del ignorante, porque es así. O sea, ella cree que lleva toda la razón del mundo, nos ofrece una versión que no se da cuenta que va en su contra total. Y es que nos dice que una vez que se va Ortega Cano de la casa, ya se queda allí a solas de la casa de la moraleja y amiguitos. Ciertamente una casa que vende en el año 2007, ¿eh? O sea, en el 2006 tiene mucha prisa porque se vaya este señor y tardaron en venderla, pero bueno. Y además, la señal de la finca, de la señal de la venta de esa casa, se la queda ella, porque hacen un contrato de arra al vender la casa y los dineritos los coge ella, claro, como es la heredera universal, pero bueno. Y además la vende por menos, 3.100.000, menos de lo que está valorada la casa, pero bueno. Vamos a correr un estúpido velo. El Antiguo Testamento aparece, según ella, cuando se pone a recoger allí en la casa las cosas. Fidel, aquí vuelve a meter a Fidel, Fidel lo tiene allí recogiendo como la chacha, y ella por otro lado mirando cosas, pom 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 pom, y de repente en un buró, al lado del cuarto de baño, debajo de un cuadro, un buró, todos sabemos lo que es un buró, pues en un cajoncito, dice ella, que aparece este papelito perfectamente doblado, intacto, impoluto, sin una arruguita, y lo ve ella. Aquí no voy a hacer pedorreta, pero esto ya lo dijimos en el anterior documental, el año pasado. Esto no hay quien se lo crea. Eso va a pasar allí en un buró a primera vista, que buscando un simple calcetín, Ortega Cano encuentra el papelito. Es que vino el espíritu de tu madre y colocó el papelito ahí. Es que otra cosa que no hay por dónde se creerse, pero bueno, vamos a aceptar barco, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Tú te encontraste allí ese papel doblado. Y aquí es cuando, amigos, amiguitos y amiguitas, ponen una música celestial, unos acordes de parece Carmina Burana, aquello, una música, se ve como ella coge ese papel, se pone esa cara de maléfica, y abre el papelito allí, está esta música, y aparece, como si fuera un apóstol, el Antiguo Testamento. Vamos a poner el Antiguo Testamento en pantalla, Jordi, porque es muy divertido. Esta es la mejor parte del Antiguo Testamento. Voy pasando y te digo, estas son las maletitas. Aquí tenemos el Antiguo Testamento, aquí, para atrás, aquí. La hoja del Antiguo Testamento. Aquí vemos unos documentos que son hojas que ella presenta, en las que se ve un reparto de herencia diferente
diferente al del testamento legal y original. Esto es un testamento que ella se saca de la manga y que, suponiendo que exista, suponiendo que sea verdad, y no es algo que han escrito ahí con máquina tres cuartos de hora antes para grabar este episodio, suponiendo y dándole credibilidad, no sirve para nada. Esto no sirve para nada. No es válido. Lo único que es válido es el último testamento, el que se firma ante notario, el que se eleva a público. Ese testamento es el que vale. Pero ella nos presenta este testamento como el primer testamento que había hecho su madre. Un testamento que, si os dais cuenta, ¿no? ¿Lo puedes parar, Jordi, para que lo vea? ¿No? Pues un testamento en el que se ve que no tiene fecha, ni número de testamento, ni está firmado por notaría. Son unas hojas recortadas en las que no aparece ningún dato oficial ni absolutamente nada, de nada. Por lo tanto, vamos a dar por hecho que sea un borrador y que su madre pues tuviera pensado una especie de primer documento. Y yo lo puedo dar por cierto. Yo lo puedo dar por cierto, ¿por qué? Porque ya hablamos en el primer capítulo de que esta Anaí, la albacea, nos dijo que Rocío Jurado, cuando quiso hacer testamento ese 17 de septiembre, cuando se enteró de que tenía un cáncer desgraciadamente terminal, fue a hacer testamento. Ella ya tenía pensada una repartición y una herencia. Seguramente esto era un borrador. Pero lo curioso del tema es que Rocío Carrasco lo quiere utilizar para atacar una vez más a Antonio David y para explicar por qué sus hijos no tienen absolutamente nada, cuando realmente no les correspondía. La que tenía que heredar era ella, igual que a los hermanos tampoco les correspondía nada. Aquí ella se delata a sí misma, porque habla de que en este testamento, Anaí se hace la sorprendida, sí deja, en esas hojas que hemos visto ahí, que nos enseñan, habla de dejar una parte de la herencia a los nietos, pero que la que administre esos bienes sea su hermana Gloria Mohedano. Este testamento, ella nos dice que se produce exactamente antes de que vengan Gloria Camina y José Fernando. Por eso no aparecen ahí en estos papeles, o bien ella no los ha querido poner. Dice que su madre lo hizo para castigarla, que este testamento lo hizo para castigarla, porque según ella, en este testamento no le deja nada, deja a sus hijos y quien lo administra sea su hermana Gloria Mohedano, la tía de Rosa Carrasco, la tía de Rocío Carrasco. Y todo esto es fruto de su mente maquiavélica, pero se le sale la inconsciencia por todos lados. Le traiciona el subconsciente cuando dice: era su forma de castigarme. Su forma de castigarme. Cuando nombra de albacea a la tita Gloria. Este era el testamento que dice que su tito ama, tu tito Libreta y Gloria conocían, que por eso ellos decían que tenían todos los puntos ganados. Que curiosamente este testamento no los deja en mejor posición, salvo a Gloria, que administra la fortuna hipotéticamente de los nietos. Pero ella lo que quiere dar a entender que su madre los dejó tranquilos con este testamento y que a ella la quiso castigar. Pero no te das cuenta, vamos a dar por válido este testamento. Este testamento que nos dices tú, que se produce antes de que lleguen Gloria Camila, tu hermano, a vuestra vida. Es decir, no existían ni Gloria Camila ni José Fernando. Por eso no aparecen ahí, o tú no los quieres poner, o no has querido poner esa hoja concretamente. Gloria Camila y José Fernando llegaron en el año 99, concretamente a finales, creo que fue del año 99. En noviembre ya estaban estos niños, a finales de noviembre estaban en una portada. Si nombra heredero a tu hijo, ya estaban los dos. El pequeño nació en diciembre del 98. Sí.
David Flores nace en diciembre de 1998. Es decir, que este testamento, si no estaban los niños, se tuvo que firmar entre diciembre del 98 y noviembre del 99, que es cuando llegan Gloria Camila y José Fernando. Por eso no los incluye, para que no los incluya, no estaban. Ellos llegaron en noviembre y sí se incluye a David Flores, al pequeño. Por lo tanto, se tuvo que firmar entre diciembre del 98 y noviembre del 99. Imposible, imposible que se firmara en esa fecha. Son 9-10 meses escasos. La adopción de unos niños lleva unos trámites y es costosa y larga, muy larga. Por lo tanto, en 9 meses no pudo hacer Rocío Jurado ese testamento o este borrador de testamento porque ya sabía o ya estaban en trámite. En el año 99, es decir, entre diciembre del 98 y 99, Rocío Jurado ya sabía que podía adoptar, que estaba en trámite la adopción de esos niños y que estaban a punto de llegar. Por lo tanto, si hubiese hecho un borrador, los hubiese tenido que incluir. Este testamento no corresponde a esta fecha. Tú lo has querido hacer encajar para que cuadre en el tema de que estabas tú todavía con Antonio David, para que cuadren las fechas, para que cuadre y que sea el año 99, y así poder decir que tu madre lo rectificó para que Antonio David no se llevara ni un duro de ti, ni de vosotros, porque estaba contigo. Y tu madre fue la forma que tuvo de castigarte. Al estar con ese ser maligno, pues te quitó de la herencia y puso a los niños, a tu hijo, como heredero, siendo tu tía Gloria la que administrara su fortuna. Por eso has hecho esto. Tú has querido que encajen las piezas que no se pueden encajar. Solo hay que contar fechas. Rocío Jurado no pudo hacer este testamento en el año 99, en 9 meses, porque en noviembre ya estaba presentando a esos niños en la prensa. Se tarda más de un año en estos papeles, en estos trámites para adoptar. En el año 99 tu madre ya sabía que iban a llegar estos niños. Por lo tanto, si hace un borrador, es imposible que no hubiese metido a tu hermano. Tú has sacado aquí las hojas que has querido. Seguramente habría más hojas y en ese borrador estaban incluidos tus hermanos. Es más, en ese borrador, la última página en la firma se habla de euro. Evidentemente el euro comenzó y se creó en el año 99, pero se instauró a partir del año 2002. Hubo unos años de tránsito, de transición en el que se empezaron a utilizar las monedas. Se habla de euro en la última página, que es donde está la firma de Rocío Jurado. Ahí. ¿Veis que ahí abajo? Bueno, se ha ido para atrás. Ahí abajo, al chiquitito, pone euro. Y con esto nos quiere dar a entender que su madre dejó tranquilo a su tío porque lo había dejado cubierto. Pero alma de cántaro, si los dejó súper cubiertos en el testamento de verdad, en el bueno. Aquí el único cambio diferente que hay es que deja en herencia a tus hijos y según tú a ti nada. Y que fue una forma de castigarte tu madre. Claro, aquí otra vez tiras tierra sobre tu propio tejado. Si tu madre fue capaz de idear o de, vamos a creernos este borrador, si fue capaz de idear este borrador, fue porque no se fiaba de ti, porque no se fiaba. Si es capaz de fiarse más de su hermana que de ti, para administrar los bienes de tus hijos, tiene que nombrar de abacé a Gloria. Es decir, tu madre estaba viendo lo que tú eres, lo que no se podía imaginar, que después cambió el testamento, hizo el último testamento y mira por dónde no dejó nada a los niños, porque te los dejó a ti, te dejó a ti mucha más masa hereditaria, pensando que estarían cubiertos sus nietos, porque la que le tenías que heredar eres tú, y en eso, en esa masa hereditaria incluía a tu hijo. Tu madre nunca se pudo figurar eso, pero en un primer momento, en este borrador, estás tirando tierra sobre tu propio tejado, porque tu madre no se fiaba de ti,
puso a otra para administrar los bienes de tu hijo y dejarte a ti fuera, según tú. O sea, no te castigó. Estaba viendo lo que era. Qué lástima y qué suerte tuvo de no ver que al final nunca, o esa herencia tampoco parece ser que la vayan a coger nunca tus hijos. Y que están en manos no del ser, sino del otro ser. El otro ser de luz, supuestamente. Y ella sigue aquí, no se queda tranquila. Aquí dice que Gloria fue la que le chivó esto a Antonio David y le dijo, tú tranquilo, que tus hijos se van a cubiertos, porque ellos se creían que este era el testamento bueno, el antiguo, que era el que había firmado Rocío Jurado. Y le dice, tú tranquilo, Antonio David, tus niños se han quedado cubiertos. Y por eso Antonio David le pide a Rocío Carrasco la modificación y que se eleve a público el convenio regulador que firmaron privadamente, en la que la custodia era compartida. Eso no se había elevado a público y ella nos quiere hacer encajar que por eso Antonio David pide que este convenio regulador se eleve a público, porque así, si sus hijos heredan, él va a administrar la fortuna de Rocío Jurado. Se pone. Antiguo, es de cuando estaba con Antonio David, por eso su madre la castiga, pero ya eso os he desmontado yo, que no puede ser de ese año, no puede ser del 99, porque nos dice también que no existían su hermano, ni Gloria Camila ni José Fernando, por eso no los mete en este supuesto borrador, vamos a darlo por válido, pero es imposible, en 10 meses del año 99 Rocío Jurado ya tenía que saber que venían esos niños y los tenía que haber metido en algún supuesto borrador, por lo tanto este testamento no es de esa época. Este testamento tiene que ser mucho más posterior. Y ya no estaba con Antonio David. Ya no estaba con el ser. Y ya no vale la excusa esa de que su madre la castigó y puso a su tita Gloria de albacea de su hijo para que ella no tuviera nada. No. Esto tuvo que ser un borrador mucho más posterior. Ella nos dice que es su tito José Antonio, en libretas como ella lo llama, el único que conocía este testamento, el único él y Gloria, y que eran los que se habían quedado tranquilos, que ellos son los que fueron los tres juntos con su madre, la enrearon y la convencieron para hacer este testamento que después no se elevó a público, ella misma lo reconoce, no sirve para nada, pero vamos a darlo por bueno para lo que nos interesa, que es lo siguiente, fijaos en esta página, que es súper importante, fijaos en esta hoja. Aquí, este es el antiguo testamento, el que no vale para nada, pero imaginaos que es un borrador, que es un borrador que hizo Rocío Jurado y después lo modificó y tenemos el nuevo testamento, que es el que ha valido y el que vale y el que está vigente y el que es legal. En este borrador
Y además yo me creo que es un borrador, porque hay anotaciones manuscritas. Cuando tú haces una primera repartición, que la haría con la Ana esta, la Ana Iglesias, la albacea, cuando hizo esta primera repartición o este borrador, pues se hacen anotaciones a los lados, se puede escribir a máquina, en impresora, y después se anotan a mano, porque aquí se ve que faltan datos, faltan fechas, porque no es original, fue como un borrador, pues se anotan cosas a los márgenes. Y aquí vemos que de puño y letra hay escrito una dirección que corresponde al chalet de Chipiona que heredan Gloria Mueda, ¿no? Al chalet de Chipiona que hereda. Y está puesta la dirección a puño y letra, es decir, manuscrita. Y aquí es donde dice ella, a ella le sirve esto, estas palabras manuscritas para decir que son que es la letra del Tito José Antonio. Y que con esto demuestra que él conocía este testamento. Quedaros con esto que es muy importante. Ella dice que es la letra del Tito José Antonio. Y con esto es con lo que prueba y demuestra que este testamento lo conocía el Tito José Antonio. Porque está escrito por él. De su puño letra. Y le pregunta a Anaí, ¿estás segura de que es la letra del Tito José Antonio? Y dice ella, ¡puah! ¿Segura? Segurísima. Pero ojo al dato, al siguiente papelito que os voy a poner y que os puse al principio del episodio. La letra de la albacea. Aquí. La letra, aquí estáis viendo en pantalla, la letra de la albacea, la que le escribe a Rocío las últimas voluntades, la que abre el testamento, la que le manda estos papelitos a Rocío Carrasco hablando de las últimas voluntades de su madre. Quedaros con las letras G, esto un caligrafista lo vería cristalino. ¿A quién os recuerda esta letra? ¿No os parece muy similar y familiar a la anotación que estáis viendo aquí y que Rocío Carrasco dice que es de Tito José Antonio? Pues sí, a mí me parecen iguales. Me parece la misma letra de Ana Iglesias. Si tenemos que dar por buena que ese papelito es de Ana Iglesias, el que ella escribe y hace las reparticiones, si este es el papelito de Ana Iglesias, esta letra es la misma que la otra. Por lo tanto, esto lo escribió la albacea. Esto seguramente sería un borrador que hizo Rocío Jurado con la albacea. Y la albacea le rectificó y le modificó todo lo que quiso y lo que podía hacerse legalmente, sobre todo para no perjudicar a Rocío Carrasco y sacar esta idea que tenía Rocío Jurado de heredar a los nietos. Esta es mi teoría. Eso, o bien han colado mal los papeles de la albacea o bien han colado los papeles de José Antonio. A mí me parece que es la misma letra. Por lo tanto, José Antonio no sabía nada de estos papeles y para nada tu madre te quiso perjudicar de esta manera. Tu madre sabía quién eras tú. Te he pillado, esa letra no es de José Antonio. Eso, según este papel que ponéis, es de la albacea. Y la albacea rectificó el testamento. Tu madre quería hacer este testamento y se rectificó y se hizo el original. El que ha servido y es el Nuevo Testamento. Así que, Rocío Carrasco, te he pillado con el carrito del helado. Así de gordo.
hecho muy largo. Aquí lo importante es que otra vez más la pillamos en un lío, en un embrollo, aparte de las cantidades que no cuadran, que yo os quería enseñar también que la venta se hace por menos dinero, que luego hay cifras que no coinciden. Por ejemplo, los gastos de Houston, ella pone y presenta una factura por 447.000 euros, pero después en los gastos pone otra cantidad menor. ¿En qué quedamos si presenta una factura legal? O sea, cantidades que no cuadran. Pero lo más importante es que ella se basa en que este testamento lo conocía y que era anterior, en que aparece la letra del Tito José Antonio Libreta. Y si vemos la letra de la albacea Ana Iglesias, coincide. Supuestamente es la misma letra. Esta letra es la misma que aparece en ese borrador dichoso del Antiguo Testamento. Por lo tanto, se cae toda tu teoría y además va en contra tuya, porque esto lo que demuestra es que tu madre no se fiaba de ti y que supuestamente este testamento tú ya estaba con el ser de luz, no con el otro ser. Y tu madre esto no lo hizo para que no pillara el al ser, porque hay muchas maneras de que no pillara a Antonio David ni un duro, se nombra en albacea que gestionen la herencia de tu hijo. Esto demuestra que estaría ya con el señor Fidel y tu madre quiso hacer esto. Y la albacea seguramente, porque la letra es la misma, para mí es la misma, fue la que le quitó esa idea y repartió bien las legítimas porque eres heredera forzosa. Evidentemente esto lo hizo la albacea y además nos lo dice al principio del capítulo. Ella tuvo que decirle a Rocío Jurado que quería dar muchas cosas a su hermano y que no podía ser, que no era lo normal ni lo habitual, que los herederos forzosos son los hijos, los demás no tienen por qué heredar. Y ella fue muy generosa. Te descubres tú misma, utilizando un papel para ir en contra del ser. Te has mojado, te ha caído tierra encima. Tu madre no se fiaba de ti. Lo que nunca pudo imaginar es que al final tú no fueras a estar con tus hijos. Eso no le cabía en la cabeza a Rocío Jurado ni a ninguna madre. Ella te hizo a ti heredera porque en la masa, toda la masa hereditaria, se supone que están incluidos tus hijos, que son los que van a heredar de ti. Pero me parece que tú has querido hacer esta carambola y encajar esto, te ha salido mal y en vez de heredar el otro ser, como tú decías, ha heredado el señor Fidel Albiac. Bueno, se me ha hecho larguísimo, pero es que había muchos papeles y quería dejar la intensidad para el final. Incluso había unas facturas de la inmobiliaria de la venta que ya las pondremos, y eso en el próximo capítulo seguro que saldrán otra vez, porque no coinciden cifras, no coinciden fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo es una fantasía para hacernos encajar en su mente y en la de la que se los cree, en las personas que se las creen, que su madre no quería a su familia, que su madre no quería que heredara al otro, y todo forma parte de su mente fantasiosa. Rocío Jurado fue muy generosa con todo. Y un besito para todos. Gracias por escucharme. Eso, hasta la semana que viene. Iba a decir con V de Victoria. Iba a decir como el libro gordo de Petete, pero esta vez voy a decir pues con V de Victoria. Hasta la semana que viene, amiguitos. Nos lo vamos a pasar.